defensa del territorio, del control territorial. Nos debe dar ese mensaje que nosotros no arrodillamos ante los actores armados. Con el proceso de paz teníamos muchas esperanzas, pero hoy nos damos cuenta que ha sido un total fracaso. Hoy nuestros líderes y lideresas han sido asesinados en nuestros territorios. Responsabilidades del gobierno por no cumplir los acuerdos. Responsabilidad del Estado por no hacer nada y seguir dejando entrar armas al territorio colombiano. Hasta el momento tenemos 40 compañeros asesinados, indígenas, autoridades, guardias, afros y campesinos. Cuenten con nosotros para la paz, no para la guerra. Cuenten con nosotros a defender el territorio en el ejercicio del control territorial. Somos pueblos milenarios, defendemos la vida. En el 2001, cuando comienza la guardia, también cambió total mi vida. Fuerza, coge la fuerza. Eso, fuerza, fuerza. ¿Cómo es guardia? Bueno, por el camino. Mira, no coge la guardia. ¿Verdad? Dijo... ¿Guardia, guardia? ¿Dónde estás? A la guardia, mijo. El control, vamos a hacer control. Sí. ¿Tú vas a ir? Sí. ¿Sí? ¿Con quién te vas? Con usted. ¿Sí? Este es mi sombrero. ¿Y el tuyo? Pasa aquí. Cuando vamos a hacer control territorial, es muy importante, pero también es muy importante estar en familia. Ave María. Me gustaría estar en familia, pero también estamos pensando en el futuro de la familia. Chao, mía. Nos vemos. Ahorita, hombre. Chao. Chao, Martín. Ahora no alcanzo yo. Chao, Saulo. Nos vemos a medianoche. El ejercicio de la organización y en la Guardia Indígena toma todo mi tiempo. Chao. La Guardia Indígena es una fuerza comunitaria, no es armada, es totalmente civil. Hacemos control territorial para minimizar la entrada de los actores armados en el territorio. Cuet 520, Cuet 520. Avanza, 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 que te estamos esperando. Pues compañero, hoy yo creo que en la noche nos toca hacer un recorrido. La idea sería primero mirar qué personal llega. Y de acuerdo a eso, llegarle a los puntos más críticos, que son los puntos donde más se ven esta gente para empezar a organizar, llegar ahí, bueno, no sé, a estilo relámpago. Pero primero mirar a ver qué personal llega y de acuerdo a ellos empezar a distribuir. Y vemos que hoy, desafortunadamente, cada día los actores armados avanzan. Cada día nosotros mismos y nuestras comunidades corren peligro. Esta mañana a las 3 de la mañana asesinan a una compañera del Galviar, una compañera de,
63 años. Por esa razón creo que tenemos que volver a hacer un control de territorial fuertemente. Es como hacer entender que el control es nuestro y que el territorio es nuestro y que venimos de una organización y que tenemos unas autoridades. Tenemos que seguir demostrando y que nosotros como guardias, pues ahí estamos, como kiwes, como kiwetengnas, pues siempre nos van a tener en este territorio. Esas luces para nosotros, a pesar de que se ve tan bonito, decimos aquí que en estos territorios la Navidad es todo el año. Pero que también en el fondo es un problema bien grande para las comunidades. Para los grandes ricos, pues es la felicidad también, porque es la que puede tener unos gramos de ella. Cuet 296. ¿Dónde? Que hay un movimiento acá arriba, dice, en la ciudad. Por aquí. Listo, estamos atentos, me les canta. No podemos hablar de desarmar a los grupos armados, pero nosotros sí, lo que sí podemos hacer es desarmar las mentes de las personas. Y ese es nuestro reto. Porque si logramos hacer entender a nuestra comunidad de que esto que se ve tan bonito es que nos tiene de problemas, si lográramos entender, yo sé que las cosas van a cambiar. Pero si no mostramos nada tampoco diferente, una alternativa a esto, pues va a ser muy difícil. Va a ser difícil. En el último control territorial, afortunadamente no pasó nada. He tenido 3 atentados. ¿Sí? ¿Con armas o...? Con arma. Otra fue con un tatuco que me tiraron. Pero salí ilesa porque mi sobrina se... ¡Ay, mamita linda! Explica. ¿Qué es eso? Son balas. ¿Ejército o otro? Ser guerrilla. ¿Guerrilla? Ajá. En visita, pero haciendo como control territorial, pues como tratando toda la situación. Tenemos que ir a mirar, pues, las festividades, explicando la resolución a los presidentes. ¿Le va a estar peligroso para ir a hacer control territorial? Pues sí, pero nos toca hacer.
Porque entonces, ¿quién va a ser? Y no se puede quedar en la casa. Bueno, hay que nos toca recorrer a todos. Entonces nos toca ir a todos. ¿Ve? Pues no pasa nada, pues tanto que ha pasado. Pues, dijo, tan rápido no va a pasar. Ah, no pasa nada. Comamos muchos. Y ya. Hola. Ve, ahora sí yo necesito. ¿Dónde tengo que firmar como guardia? ¡Ale! ¡Lucha! ¿Cómo vamos? ¿Bien? Aquí bien, bien. ¿Qué han hecho? Ya vine para que me inscriban como guardia. Hola. Yelinda, tú puedes ir a imprimir todas las amenazas que hemos tenido nosotros durante estos últimos años allá en la Secretaría General. Sí, señora. Chao. Perchito, necesito un grandísimo favor. Usted tiene la de las... sobre las amenazas, todas las demandas que tenemos. Complemento el grupo. Estos son los panfletos que llegan cada nada. Este es de la FARC del EPL. Este es de las Águilas Negras. Este es de la columna móvil Jaime Martínez, FARC. Este también es del cartel Sinaloa. ¿Esto empezó a llegar como desde agosto? Ya lleva varios meses que, la verdad, no. Hasta la cuenta la hemos perdido. Ah, sí, ya tiene. Además, amenazas individuales de la comunidad tenemos 6 amenazas. De muerte, ¿no? Homicidios. De homicidios que hemos tenido. Nuestras autoridades fueron emboscados por los grupos armados disidentes de la FARC, que hoy quieren tener el control territorial dentro de la comunidad. ¿Pasó la negra que está con los manes? ¿Ya pasó? Sí, ya, ya es güey. Ala, y aquí sí, ¿no? Está en la camioneta, era un duro, güey. Mira, allí ya está el otro carro. No se ha ido, que lo está esperando todavía. Dígale que atraviese esa volqueta, que atraviese esa volqueta. Se devolvió el carro, mira. Ustedes corren desde la ala, ya llega uno. Uy, que viene. ¿Muertos? Todos nos conocemos, pero siempre tenemos una persona en especial como fue Asdrúbal.
de una u otra manera sabíamos que íbamos a perder muchos compañeros en esta lucha, en esta esperanza de la paz. Cada día nosotros como guardias indígenas estamos más cerca de la muerte. Estando más cerca de la muerte, pues también vemos que el miedo crece dentro de la guardia indígena y también en las comunidades. Nuestros compañeros guardias y líderes, lideresas y autoridades han dado su vida para que la lucha y la resistencia continúen. No tenemos otra opción, solo a que la lucha continúe. Nos están asesinando, nos están masacrando. Les queremos decir, no va a haber la ruta de salida. Tendrán que comer desayuno marihuana, almuerzo marihuana y comida marihuana. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, compañeros. ¿Quién quiera seguir con la resistencia? ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! Indígena. ¡Viva! ¡Que vivan nuestros consejeros! ¡Viva! ¡Que vivan los tótemas de la CIN! ¡Viva! Hay que, siempre se dice en nuestra organización, que la historia se recuerde para no repetirla, compañeros. Nuestros mayores, para obtener el proceso organizativo que tenemos ahora, muchos dieron la vida por esto. Esa represión nosotros la hemos vivido mucho antes, cuando llegaron los españoles a invadir nuestros territorios. Desde esa época hemos resistido y continuaremos. No vamos a retroceder. Si hoy nos toca ir a la carretera, vamos. Somos convencidos de que esa es la única forma que nos escuchan. Por eso estamos aquí. ¡Guardia, guardia! Cada paso que han dejado nuestros mayores ha sido una lucha. Y nosotros siempre tenemos que seguir esas luchas que ya están encaminadas para nuestros futuros. El objetivo de esto es que se nos respete la vida y el cumplimiento a los diferentes acuerdos que hemos tenido con el gobierno, que no se han cumplido hasta ahora. Igual sí me preocupaba, pero pues no eran tanto, porque pues uno pensaba que solamente eran amenazas y ya. Pero no, ahora sí ya, ahora sí me da más miedo de que pues le vaya a pasar algo, pues con todo lo que está pasando y todo. Entonces, ahora sí me da más miedo. Pues en ese tiempo pues uno se sentía pues como solo y sí hacía falta la mamá, pero pues ahora ya cuando uno está viejo uno entiende que ella no podía estar pues con nosotros porque pues tenía que trabajar. Además ella se separó de mi papá cuando yo tenía por ahí unos 5 años, 6 años, ya ni me acuerdo bien. Sí, es complejo porque, o sea, en la comunidad que nosotros vivimos,
No es bien que uno de mamá deje a la... El papá los puede dejar, pero una de mujer no puede dejar a los hijos. Entonces siempre fui muy criticada, muy señalada. Pero sí, hay momentos, sí, yo creo que sacrifiqué mucho a mi familia. Ni mi compañero me pudo cambiar, ni mi hijo me pudo sacar de la organización. Lo que yo me descuidé con mi hijo. ¿Tú sientes que él te ha rechazado? Pues, a ver. Yo creo que de pronto rechazo no, pero sí creo que me cuestiona. A pesar de que mis hijas estuvieron pues solas, yo estuve en el momento. Con mi hijo no, con mi hijo fue muy diferente. Él estuvo con mis hermanos, desafortunadamente lo cooptó la religión. Ya, pues él ya se metió en ese cuento y claro, él tuvo un momento que nosotros tuvimos una discusión muy fuerte porque él me decía que pues el mundo que yo llevaba, el prácticamente no era idóneo para ellos ni para las hermanas. Él quería mucho a las hermanas, él decía que ese no era un mundo para él, para nosotros. Para ser líder yo todavía no estoy lista. Eso es duro porque yo, pues, o sea, uno ve a mi mamá nomás. Ella ha sido líder siempre y no, eso es duro. La verdad no sé si algún día iré a ser líder o no, pero pues llegar hasta allá está como complicado. Por la guardia he sacrificado a mi familia, pero lo he sacrificado para la construcción de una esperanza para ellos. ¡Superman! ¡Superman! Ah, míralo. No, pues sí. Omarito, buen día, buen día. Cuénteme, ¿a mí qué? ¿Si hay vehículo para nosotros o qué? ¿O qué hacemos? Mientras en estos territorios continúe la pobreza y falta de oportunidades, la violencia continuará. Ya se respetó la autoridad. ¡Háganlo, muchachos! ¡Vámonos! Para nosotros, la única salida que hemos visto, pues, es la los Kiwetengnas, la guardia indígena. Y cuando entendemos qué es ser Kiwetengnas, qué es ser guardia, damos hasta la vida. Y vamos a dar la vida, y estamos para dar la vida. Mira, con una media ron, hombre, esa canción. ¿Sí, no? Mi amor, me siento morir. Hágalo, que tanto, de amor me siento morir.